Hola a todos, soy Javier Garzatz. Os voy a dejar un nuevo vídeo hoy. Recordad antes de que empecemos que os podéis suscribir al canal en un botón que aparece por ahí, sobre todo para que estéis al tanto de cuando vaya subiendo algún nuevo vídeo, que os avise. Y hoy quería tratar un tema que me parece súper importante, demasiado importante y demasiado generalizado. Llevo mucho tiempo con este tema y en las últimas semanas es que estoy además bastante preocupado por algunas experiencias que he tenido. Y me refiero a que demasiada gente que se dedica al tema de la gestión ágil no sabe ni para qué es cada práctica, ni por qué, ni los principios, ni las bases. Lo que me encuentro mucho es que hay mucha gente que está intentando ver la última palabra, la última moda, la última fashion, palabra extrañuja que puede poner en su currículum, pero demasiada poca gente realmente tiene las bases como para poder tener súper claro y transmitir a los equipos las 4, 5, 6, 10 ideas que son súper de base. Y que hay que tenerlas súper frescas en la memoria. Esto es como, no sé, es una cuestión de técnica o algo así, por poner un símil, es algo que tienes que constantemente reafirmarte, pensar sobre ello y tenerlo súper claro. Y me da la sensación, y es una sensación bastante profunda, vamos, que lo tengo bastante claro, que demasiada gente, con el peligro que esto tiene para los equipos, no tiene claro los para qué. Es decir, no tiene claro por qué siempre hablamos de, por qué cuando hablamos de valor y por qué es importante el valor y cómo busca entregar valor una gestión ágil, a diferencia de una gestión tradicional, y por qué decimos que las personas están por encima de, y por qué y para qué lo de la autoorganización, y por qué las historias tienen que ser pequeñas, y por qué una historia grande es peor, una historia o un ítem, me refiero a un product backlog, la importancia de la parte técnica y qué tipos de prácticas técnicas son necesarias y se adecuan más a una gestión ágil, y así un montón de cosas más. Y son un montón, pero realmente tampoco son tantas. Me refiero a que por lo menos hay que un subconjunto de unas cuantas cosas, algunas cosas de base, algunos principios, valores, algunas ideas que os tienen que salir automáticas cuando alguien os pregunte de para qué. Si alguien os pregunta para qué o por qué razón me estás diciendo, si imagínate que tú eres un Scrum Master, que las historias de usuario tienen que ser pequeñas en tu bla, bla, bla. Y automáticamente te tiene que salir por esto. Y esta es la razón, que normalmente es una razón de negocio, que aporta valor, de eficiencia, eficacia, bla, bla, bla. Pero te tiene que ser súper automático. Y yo os recomendaría, de verdad, os lo recomiendo, y esto es un consejo que le he dado, estas últimas semanas se lo he dado a mucha gente, y os recomiendo que miréis más a tener hacia atrás, como siempre lo suelo decir muchas veces, a tener súper claras esas bases, que os salga, que las tengáis súper interiorizadas en el corazón, más que a perderos en leeros el último libro, el último curso, la última certificación, la última palabra, porque luego al final, si no tenéis una base fuerte, es que todo se tambalea y no tienes claro el por qué estás haciendo varias, ciertas cosas. Y sobre todo, lo que más me preocupa es que cuando luego ayudáis a los equipos, estáis haciéndole, los ayudáis a intentar ir hacia un modelo de gestión diferente, en este caso ágil, que es en el que estamos centrándonos en este momento, en este vídeo, lo que os pasa es que se tambalea porque no tenéis respuesta, no tenéis interiorizado, no sabéis transmitirlo, como no lo tenéis interiorizado, no lo transmitís con fuerza ciertas ideas que son súper de base. Y bueno, habrá, o sea, hay muchas. Y en este vídeo quería centrarme en 6. Os quiero dejar 6. Seguramente me habré dejado algunas, probablemente, obviamente serán más, pero al menos quería en este vídeo que reflexionéis o os puntualice o repasemos 6 cosas que tenéis que tener automatizadas en vuestro cerebro de cuál es la razón de por qué, para qué. Hablamos de ellas y son una base de la gestión ágil, porque así cuando estéis trabajando con equipos, eso os tiene que salir automático, tenéis que tenerlo claro, porque cuando ayudéis a la gente no tenéis que dudar en ello y quedaros en blanco y decir, pues no tengo ni idea, es así porque alguien lo ha dicho, pero yo no sé por qué. No, eso tiene que salir, tenéis que tener la raíz de eso y eso es súper importante que lo tengáis. Entonces serán muchas más, pero al menos me he querido centrar en 6, os voy a dejar 6, que serán más, tampoco muchísimas más, cosas muy de base que seguramente no las vais a ver como la última moda y es difícil que las encontréis, pero que tenéis que tenerlas súper claras. Y nada, bueno, tampoco me voy a liar mucho más en esta introducción, pero simplemente dejaros ese mensaje. Por favor, los que estéis ayudando equipos, hay cosas de base que tenéis que tenerlas súper claras, las tenéis que tener muy entrenadas, os tienen que salir súper automáticas, os tienen que salir de aquí porque las tenéis interiorizadas de haber trabajado mucho y haber reflexionado mucho sobre ellas. Serán muchas más, pero por favor, hacemos mejor y hacemos un bien mejor a la gestión ágil en general, hacemos un bien mejor a las empresas, organizaciones y equipos, si tenemos claras las bases, más que tener clara la última fashion, new palabra que está de moda, que me diferencia del resto. Que recordad que también tener las bases claras también os va a diferenciar del resto, aunque es un camino de mayor esfuerzo, pero que yo creo que es mucho más luminoso, que es menos oscuro y que aporta más. Bueno, no me lío más, os dejo y hablamos en un segundo vídeo. A modo de un poco de recordatorio, ¿vale? Algunas voy a poner aquí consideraciones.
Consideraciones, cosas a tener en cuenta. Y entender, ¿vale? Bueno, voy a poner en gestión ágil, para que, bueno, podría poner 50 millones de cosas, pero ahora algunas que me parecen interesantes que luego no se nos olviden. Y voy a poner 6, ¿vale? Entonces, la primera que os voy a poner es que recordemos que lo que estamos buscando es entregar el máximo de valor al negocio, a los usuarios, ¿vale? Supongo que todos los métodos de gestión, el cascada y todo lo demás, pues también buscan entregar el máximo de valor. Vale, el valor va más allá del producto y realmente está en el negocio o en los usuarios. ¿Vale? Pues verdad, como todos los métodos del mundo mundial buscan eso, tenemos que recordar que lo que es la gestión ágil se basa en entregar el máximo de valor entregando working software, que eso ya lo hemos comentado algunas veces, ¿vale? De manera frecuente, ¿vale? Y incluso como medida del progreso. Ahora, frente a un cascada, por ejemplo, que entrega algo similar a Working Software después de mucho tiempo, nosotros lo que buscamos es, vamos a intentar entregar el máximo de valor, que es la premisa, liberando lo más pronto posible Working Software, que es, Working Software es algo operativo, desarrollado, testeado y desplegado, lo más pronto posible, para saber si estamos acertando, para que eso nos ayude a descubrir nuevas necesidades de los usuarios, nuevas necesidades de negocio, y además, como el valor muchas veces no podemos calcularlo pronto o al final de un sprint, sino que tiene que pasar más sprint, mientras tanto utilizamos el working software como medida del avance. Eso es una cosa que teníamos que tener claro. Y otra cosa que teníamos que tener claro sobre la gestión ágil de 50.000, pero que me parece interesante recordarlas, es que una de las premisas es que nos basamos en los equipos. Vale, de hecho una cosa muy ágil, de hecho está de manifiesto, es que equipos por encima de procesos. Y entonces esta premisa dice que el equipo, ¿vale?, es el que más capacidad de conocimiento tiene para descubrir mejores maneras de trabajar. Y entonces ahí aparece un concepto que se llama autoorganización, que viene a decir que dentro de un contexto, porque siempre hay un contexto, la idea es dejar al equipo, que es el que más conocimiento tiene, porque es el que se está enfrentando día a día a lo que es la creación de working software, que sea el que es responsable y a la vez el que descubre mejores maneras de trabajar. Bueno, vamos con un tercero de estas cosas de mil, que podrían ser, pero un poco a modo de resumen de algunas cosas que me parece interesante que sea bueno, que es bueno que las entendamos, ¿vale? De cómo funciona esto de la gestión ágil, que habría que tenerlas claras, ¿vale? Aparte de todo esto, vamos a basarnos en intentar tener los items, que lo normal, luego de items, pero que lo normal son historias de usuario, lo más pequeñas. Bueno, lo más pequeñas, entendiendo que normalmente el problema es que solemos hacer las grandes. Tampoco sería cuestión de hacer historias de usuario de 2 minutos. Es decir, a lo mejor ahí nos hemos pasado. Quizá lo de lo más, lo voy a poner entre comillas, digamos, no pasarnos de grandes, ¿vale? Porque necesitamos intentar chequearnos de la entrega de valor frecuente dentro incluso del sprint. Ni siquiera yéndonos al final del sprint. Y sabemos que ítems grandes tienen problemas del tipo A, que me va a parecer que lo que estoy haciendo es un cascada, porque al final acabo entregando al final, con los problemas que además tiene de estimación y de precisión. Y luego ahí hay un, digamos, no sé si llamarle principio, pero es una cosa muy informática que dice que divide y vencerás. No sé si os acordáis de esto, es muy de toda la vida. Y eso es lo que busca un poco esto también, ¿no? En vez de coger una cosa súper grandota y cargarle el muerto al equipo de desarrollo de que sea él el que descomponga cómo funcionalmente tiene que operar eso a la hora de programarlo, buscamos historia de usuario lo más pequeña posible. Eso tiene un montón de ventajas, ¿eh? Recordar que la estimación es un desperdicio y que el uso del punto historia, si los ítems con los que trabajo son pequeños, cada vez es menor. No necesito utilizar tanto punto historia porque tengo historias de usuario más pequeñas, con lo cual eso me quita desperdicio. Y además, una ventaja de todo esto es acercarme cuanto antes a tener MVPs, o sea, productos mínimos viables que yo pueda liberar y que al liberarlos, pues pueda contrastar los usuarios de realmente si lo que estoy haciendo es lo que se necesita y descubrir nuevas necesidades, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones. Y luego vamos a recordar también una cosa, y que normalmente un modelo de procesos ágil es test-driven. Quiere decir que, a diferencia de un cascada, que el test tiene lo último, estaba al final, esperando a terminar un producto para testear, y realmente lo que hacíamos era documentos en lo que refiere a testing, que se llaman casos de prueba, aquí lo que buscamos es testear lo más rápido posible y que sea el test
el que dirige el proceso ágil, ¿vale? Ahora hablo ya en concreto, más allá de, en general, la gestión, pero concretamente me estoy centrando en el proceso. Y que ese test driven hace que los diseños y la creación del producto que estamos haciendo esté preparado para ser testeado. Y me ayuda a comprender mejor lo que estamos haciendo, tanto a nivel técnico como a nivel de historia de usuario. O sea, que cuando estaba diciendo, o lighting, ¿no? Cuando lo fui haciendo, lo entiendo mejor porque lo acompaño de un test, ¿vale? Y además esto me da seguridad. Seguridad en el sentido de seguridad de que me quita miedo al cambio, ¿vale? Que es una cosa que necesitamos porque estamos montándonos en un modelo que, y aquí puedo poner la 5, enganchando con esto, que es un modelo que en el cual el cambio es bienvenido. Vale, una cosa que me ayuda a que el cambio sea bienvenido es que no me dé miedo meter un cambio. Entonces, el test tiene una cosa que me ayuda a que el cambio no sea peligroso. Pero más allá de eso, como el cambio es bienvenido, deberíamos intentar basar nuestra cultura en una cosa que se llama seguridad psicológica. Que la seguridad psicológica viene a decir que tenemos que entender que el error no es malo, siempre que esté controlado, y que aprendemos en base al error. Y de hecho, un modelo de procesos y un ciclo de vida ágil se basa en el error. Pongo algo, digo, puede ser que me equivoque, es una hipótesis, y lo que hago es que si me equivoco es porque he aprendido. Y un cambio tarde es una ventaja competitiva. Y luego, más cosillas así que deberíamos de recordar, algunas de esas claves, bueno, esto es el 6. Recordemos que lo que estamos buscando es el máximo de eficiencia. Otra palabra que la podríamos poner aquí es que también buscamos la eficacia. Y la eficiencia la buscamos disminuyendo, detectando y eliminando lo que se llaman desperdicios. Vale, hay un desperdicio. Aquí podríamos enumerar hasta el final desperdicios. Por ejemplo, la comunicación cara a cara. Por encima de doc, voy a poner doc, ¿vale? Buscamos comunicarnos cara a cara porque sabemos que, por ejemplo, escribir tiene desperdicios porque lo que tú me has dicho no era lo que yo entendí, lo tienes que escribir, luego contármelo, te envío un correo, te envío un acta, va y viene y etcétera. Y así muchísimos más, ¿vale? Pero la eficiencia la vamos a buscar detectando constantemente desperdicios que nos hagan ir lo más rápido posible. Y uno de los momentos clave para todo esto es la reflexión constante. ¿Vale? Que es algo que cada muy poquito tiempo, también en línea con el Divide y Vencerás, buscamos un momento de reflexión que pertenece al equipo autoorganizado para que el equipo sea el que detecte qué mejoras va a introducir, eso que le llamamos experimentos, asumiendo que se puede equivocar, y que van a intentar hacernos que vayamos mejor en cada sprint. ¿Vale? Y ya está.